el tierrerío que hay, Queda nos todo hacen ahí una amontonado, idea. Es amontonado. Rato queda en la calle. muy tremendo. Así que después, a Y a sacudirlo. ponerse así. Y ahora hace 100, hace 100 metros, había dos motos paradas y una gente con niños y todo ahí parado que habían roto la moto. Y está nada, paramos a ofrecerle un poco de agua, si pensaban algo, ya le dimos agua y eso. Y está esas cosas de la ruta, ¿no? Que a veces uno es el que recibe y cuando uno puede dar un poco de ayuda a alguien, estaba en el rayo del sol y eso, que precisaban un poco de agua y tal, nosotros lo teníamos, le convidamos ahí. Y nada, un día recibí un poco de agua, el otro día le tenés que dar vos. Ya van varios que vienen bajando la ciudad para no sacarnos el polvo, para no taparnos el polvo. Buena onda. ¿Y cómo viene la ruta? Mucho polvo. Pero creo que está un poco mejor que cuando salimos de Arevalo. Vamos un promedio de qué, 7 por hora. Capaz. Vamos lento. Pero se puede pedalear. Ayer no podían pedalear y me enervaba. Bueno, ya estamos en ruta de nuevo. La ruta sigue siendo un embole, así que probablemente no grabe más. A no ser que pase algo interesante. No grabo más hasta ahora que llegamos a la ruta 7. Ya estamos casi llegando a la ruta 7. Vamos a terminar de este camino de calvario, de arena y serrucho. Y nada, nada, esperemos que la ruta 7 tenga banquina. Sería la gloria. Pero si no, por lo menos va a ser asfalto. Y está, probablemente esté infectada de camiones llenos de leña. Pero está bueno cambiar, ¿no? Ahora sí, ruta con asfalto, ruta con banquina, el Parece casco mentira. puesto, casco de ruta. Y vamos a ver si llegamos hasta Tupambaé, que son 15 kilómetros. Por ahí. 10 y 10. 10 kilómetros, menos. Si puedo, si me sale. Llegamos a Tupambaé. Dice que Tupambaé viene de guaraní, que significa lugar de luz, lugar de iluminación, o casa de iluminación, o casa de Dios. Fuente Wikipedia. Polisocial, polideportivo. Muchas gracias. Por cualquier cosa, vayan allí en la comisaría y los llamamos nosotros. Ah, está. ¿Por dónde la comisaría? ¿Por cualquier cosa? Así en el. Hace una, dos cuadras y doblás en la vuelta a la plaza. Nos contactaron con el alcalde y nos dejaron pasar, nos van a dejar pasar la noche en el estadio, que tiene ducha agua caliente. Entonces ahora estamos yendo al estadio que no van a ir a abrir. Vamos a variar. Agua caliente, porque ayer nos venimos. Hola. Sí, hola. Y como último plato que vamos a hacer con el costillar de cordero. Pastel de carne. Tenemos el puré ahí ya puesto en el tupper.
y ahora le vamos a echar el resto de la carne que saltamos con una cebollita y zanahoria. Saltamos. Saltó ella. Saltamos, dijo el mosquito. Saltamos, dijo. Partirse la boca con un pastel de carne. Un pastel de carne de camping. Hubiera sido bueno tener papa, pero no, es puré instantáneo. Con puré instantáneo, pero juega igual. Sí. Bueno, y con esto nos vemos mañana. Mañana. Salimos de Tupambae para Isla Patrulla, donde tenemos un contacto que nos va a recibir por un par de días. Así, bueno, nos acomodamos un poco, tenemos que editar algo de video y tenemos que lavar ropa y esas cosas que hay que hacer. Hola. Hola, buen día. Ya hicimos las compras y a lo que estamos cerca de Brasil, creo que compramos. Cholos. Y también conseguimos el Pedi Moleki, que es este como un maní con caramelo. Que para así tipo ir comiendo en el camino, no sé cómo está. Es lo mejor, estamos súper felices. Nos vamos pesados, además nos vamos con galletitas también, o sea. Sí, compramos de todo. Pero lo bueno en realidad es que nos hemos dado cuenta que las cosas en las alforjas vienen bastante holgadas. Entonces cuando compramos cosas de comida, nos cargamos un poco más y después baja. Y nos cargamos y baja, porque siempre tenemos espacio para guardar todo adentro. Sí, cuando hacemos el surtido queda todo a tope, así como lleno, pero entran las cosas. Pero entran bien las cosas, o sea, no tenemos. Salvo por el puerro. ¿Ves el puerro? Bueno. Más junto con la silla. El puerro siempre fuera. Volvimos a la ruta 7. Y este tramo es sin banquina, pero los autos y los camiones y todo se abren bastante, así que... Buenas. Para llegar a Isla Patrulla tenemos que desviarnos de la ruta 7 unos 30 kilómetros y ahí está el camino y vuelve a ser de Pedregullo, por supuesto. Bueno, por ahora parece bastante bien. Vamos a ver, ahora en el camino les contaremos y les mostraremos. Nosotros criticamos el camino de Pedregullo, pero en el fondo nos gusta. Es cierto. La ruta hacia Isla Patrulla es bastante quebrada y en cierto momento pasa por el filo de la cuchilla, dejándote ver el valle a ambos lados. Lugar lindo si los hay. Bueno, seguimos camino. La ruta está bastante linda ahora. Los paisajes son hermosos. Para un lado se ve... Ahora, bueno, tenemos monte de un lado, pero en realidad íbamos bien como por arriba de la cuchilla, para los dos lados había... como pradera y montaña, súper, súper bonito. Y ahora, para el otro lado, se está viendo una tormenta que ni les cuento. A ver si se ve. Si podemos, muchas gracias. ¿Quieres cargar agua? ¿Tienen agua? Sí. Tenemos. Muchas chao. Gracias. Chao, gracias, nos vemos. Buenísimo. Nos vemos ahora después. ¿Qué tía es? Para venir a ofrecerlos agua y a darnos agua. Qué rico, agua fresca. Siempre es lindo que paren a... Igual no ofrecer, es lindo que paren a... Saludar, a dar ánimos. Sí, a saludar, a dar ánimos, a chusmetear, a... Claro. Ah, no sé, o un bocinazo, ¿viste? Pero bocinazo tipo... bien. Bocinazo bien. Tipo, y es como... Y pegas un salto así. Pero siempre es lindo.
Y después de una pedaleada tranquila, perseguidos a lo último por la tormenta, llegamos a Isla Patrulla, un lugar que sin dudas dejaría una huella en nosotros. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andas? Pero como por estos lares a la lluvia la ahuyentan algunos, la tormenta pasó lejos, con más bochinche que agua, pero con un espectáculo para disfrutar. Nos quedamos en casa de Marianela y Bruno. Compartimos ricas comidas, charlas y caminatas. Y miren que son pagos lindos los de la quinta sesión. Miren que son pagos lindos los de la quinta sesión. Las sierras son como madres. ¿Cómo no? Y hasta el vientito es cantor. Firme está la Isla Patrulla, mojón de la tradición, donde el sol por tomar mate. ¿Cómo no? Dicen que es madrugador. ¡Ajá! ¡Ura! La gente no anda mostrando así nomás su amistad. ¿Venga? Bueno, chau. Venga, 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 venga. Chau, 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 chau. ¿Te llevo conmigo? ¿Eh? Claro. Bueno, Bruno. Como arriba, Ulises, buen camino. Nos vemos. Cualquier cosa, manda un mensaje. Está, está buena. Sí. Estamos yendo a visitar al rancho del Chimbero. Lleva un alojamiento acá que está espectacular. Tenés tremenda vista, está muy bien. Verá. Chao. Muy lindo lugar el rancho del Chispero. Me dejamos el Instagram por acá para que vean, para que bichen y reserven si quieren venir. Además, desde el Chispero es un tremendo lugar para ir hacia donde nosotros estamos yendo, que es la parte de la quebrada de los cuervos. Entonces es un buen punto de anclaje si quieren conocer la quebrada. El recorrido de este, por lo que nos están diciendo y por lo que vimos en los mapas, va a estar bueno. Porque claro, ahora arrancamos en camino, pero después los caminos desaparecen y tenemos que cruzar campo, cruzar el arroyo por un paso, otro arroyo por otro paso y ir haciendo camino, ir recorriendo camino por sendas nada más. Y en la vieja arboleda, así por la calle mayor, entretenido en recuerdo. Hasta acá llegó el video de hoy, esperemos que les haya gustado. Ya saben que si les gusta el contenido que hacemos, se pueden suscribir al canal, darle me gusta, activar la campanita para no perderse ningún video y por supuesto dejar algún comentario. Y lo dejamos con las ganas de ver todo este recorrido, porque en el próximo video les mostramos todo el recorrido que vamos a hacer hasta la quebrada y todo lo que vemos en la quebrada. Así que nos vemos en la próxima. Adiós. Vayar los viejos lugares, algún camino ha de haber. Vayar los viejos lugares. Ay, no más. Algún camino ha de haber.